A Elisa Blues. Hoy estoy con la Cigarbox guitar de tres cuerdas afinada en sol abierto, es decir que tenemos sol, re y sol, y estoy aquí para enseñarles a tocar un blues de 12 compases en tonalidad de sol, como lo hiciera con She's Words de Carey Bell Harrington o Blues Local de Papo, pero incorporando, además del muteo que se emplea en dichas canciones, incorporando nuevos recursos, ¿sí? Como ser el deslizamiento, como ser pull-off, hammer-ons y bendings. Ok, bien. Bueno, como la mayoría de los blues de 12 compases, ¿sí? Se repite cuatro veces, ¿sí? Es decir, los primeros cuatro compases se repiten, ¿sí? Es el mismo acorde. ¿Qué es lo que pasa con el riff principal, ¿sí? Ok, ¿qué es lo que hacemos ahí? Bueno, cuerda superior libre, ¿sí? Que es sol, cuerda media libre, que es re, dedo índice, y esto es importante, el dedo que se usa, ¿sí? Dedo índice en el segundo casillero, cuerda al medio, la nota de mi, y nuevamente re, la segunda cuerda, la cuerda al medio libre. Después se vuelve a tocar la cuerda superior libre, y ahora lo que se hace, se toca la cuerda del medio, re, pero se pisa acá donde está este punto, ¿sí? El primer punto, que es la nota de fa. Acá antes tocábamos la nota de mi, acá la de fa, ¿sí? Pero este fa con hammer-on. ¿Qué es hammer-on? Es pisar, tocarla. Es un recurso que se usa muchísimo en la cigar box y en el blues, ¿sí? Y después se toca la cuerda inferior libre, sol. ¿Cómo queda? Hasta ahí es el riff que se usa en los primeros cuatro compases. Se puede tocar a diferentes velocidades. Ok, esos son los primeros cuatro compases. Después, entonces fíjense, antes de pasar a los otros dos, que use el índice acá y el dedo medio acá, ¿sí? Es importante eso. ¿Por qué? Porque uno, si no, corre riesgo de equivocarse yéndose siempre con el mismo dedo de un lado hacia otro. Y eso lo vamos a volver a ver ahora en los siguientes 12 compases, ¿sí? Ya vimos entonces hammer-ons. Ok, vamos a ver. En los siguientes dos compases, lo que vamos a tener es un deslizamiento, ¿sí? Dedo medio, y es importante qué dedo se usa, desde en la cuerda superior, desde este punto a este punto, ¿sí? Este si bemol a este do. Cuerda inferior libre. Segundo casillero de la cuerda inferior, la nota de la. Y otra vez, cuerda inferior libre. ¿Sí? Esto se repite. ¿Ok? Entonces, es importante esto de usar los dedos y donde corresponden, porque si usáramos el índice, tendríamos que hacer esto. ¿Sí? Nos tendríamos que trasladar mucho, inclusive no quedaría cómodo. Entonces, es más fácil equivocarse, ¿sí? Y lo que da el gancho, digamos, el enlace con los otros dos compases, nuevamente con el riff que ya aprendimos, el primero de los riffs, este que era, ¿sí? Con ese, es esto. Deslizamiento, entonces, nuevamente. Solamente deslizamiento y cuerda inferior libre. Y ahora vamos a ir a la cuerda superior, segundo casillero. A propósito, segundo casillero, ahora van a ver por qué. Dedo índice, vamos a pisar la cuerda.
y la vamos a trasladar, ¿sí? La vamos a pisar y arrastrar hacia abajo. Eso se llama bending. Bending, que se usan, bueno, en todos los instrumentos, ¿sí? Yo que toco la armónica, por ejemplo, se hace mucho bending. ¿Qué significa hacer un bending? Significa partir de una nota, ¿sí? Y subirle, aumentarle un semitono. En este instrumento, un semitono, ¿sí? En la armónica se puede aumentar en distintas celdas, por ejemplo, dos semitonos, tres semitonos y demás. ¿Qué quiere decir que le aumentamos un semitono? Y que acá nosotros tenemos la nota de la, ¿sí? Y cuando hacemos el bending, tenemos si bemol. Es decir, que si yo toco la nota solamente con bending, esta nota es si bemol, entonces tiene que ser la misma nota que esta. De hecho, lo es. Pero el efecto que se genera al hacer el bending, ¿sí? Le da, digamos, nos da otro recurso, ¿sí? Otro color, otro matiz al blues que estamos tocando. Entonces. Y fíjense que ahora sumamos otro recurso, ya vimos bending, que lo podemos hacer en cualquier, ¿sí? ¿Sí? El bending, ir cambiándole de los semitonos. Entonces, bending, y del bending vamos a hacer algo que se llama pull-off, que es esto, ¿sí? Que vuelva a sonar la nota libre. ¿Sí? Entonces, hacíamos. Enganchamos directamente con los otros dos compases, ¿sí? Nos sirve como puente. ¿Cómo es? Entonces hasta ahí tenemos cuatro compases de sol, cuatro compases de lo que sería do, ¿sí? Y cuatro compases de sol, dos compases de do y dos compases más de sol. Ahora vamos a ir a los que serían el noveno compás, el quinto grado, donde tocaríamos el acorde de re, que lo que hacemos en realidad es esto. Vamos a tocar re libre, ¿sí? La cuerda del medio, y vamos a colocar este dedo índice acá, ¿sí? En el segundo casillero, cuerda inferior, y nos vamos a también con el anular al cuarto casillero, y otra vez segundo. Entonces, cuerda del medio una vez sola, y cuerda inferior tres veces. Deslizamiento, ¿sí? Volvemos a hacer el acorde anterior. Esa es la resolución o turnaround. Entonces, ¿cómo es esa resolución o turnaround? Es cuerda superior, libre, después quinto casillero. Sexto, séptimo. Y ya que estamos acá, este acorde de re en el tercer punto. Entonces, vamos a hacerlo todo bien despacio. De vuelta, perdón. Sido todo. No olviden suscribirse a mi canal, como siempre pido, dar like y bueno, nos vemos en un próximo tutorial si Dios quiere. Un abrazo.